El circuit de Mas de Tous va canviar els seus usuaris més comuns per altres nous. Els aficionats a córrer o a rodar amb les seues bicis van cedir per un matí l'espai on practiquen esport a uns joves patinadors d'elit. La selecció espanyola de patinatge de velocitat masculina i femenina a les categories Júnior B, Júnior A i Sènior va utilitzar les nostres instal·lacions per fer un entrenament previ per al pròxim europeu d'Holanda. Este circuito, aunque es de ciclismo, para los patinadores la verdad es que es un muy buen circuito. Tenemos aquí en Valencia, que tenemos la oportunidad de tener este circuito aquí en la Pobla de Ibona, y luego tenemos una pista también, con peralte en las curvas, que es la otra modalidad que hay, que es pista y circuito, la tenemos en Valencia. Entonces, aprovechando que en Valencia existen estas dos instalaciones, esta de la Pobla de Ibona y la de Ciudad Altura, es la de Veteró que hay en Valencia, nada, pues aprovechando esto, estamos aquí y la verdad es que la Pobla de Vallbona cuenta con una instalación muy, muy buena. El grup de patinadors que va vindre fins a la Pobla formaven un grup de preselecció. De resultats d'este dia dependria l'elecció final de l'entrenador nacional per a formar l'equip que anirà a Holanda del 23 al 30 de juliol. Patinadors vinguts des de tota Espanya amb l'ànim de poder ser els afortunats per a la gran cita del patinatge europeu. Lo que estamos realizando es una prueba de control para sacar lo que definirá al final la selección española, que irá el día 17 a Holanda, al Campeonato de Europa, a Gerde. Y entonces lo que vamos a hacer en los días de hoy en circuito, pues va a ser los pruebas de 100, 500 y fondo, pues para marcar esas pruebas a los tiempos que tenemos, para saber qué gente vamos a llevar y nuestros patinadores que nos defenderán en europeo. Hay entre 40 y 50 patinadores. Y bueno, pues han venido muchos acompañados de sus padres y a jugarse un puesto en la selección. Una preselección que va a portar fins a la Pobla a los mejores patinadores de velocidad del país. Pero estar así no anava a ser prou para formar parte de la expedición que viajará los próximos días fins a Holanda. Es que vingueren eran grandes patinadores, pero dissabte tocaba ser casi perfecto para ser seleccionado.